Soy Ana Russo, tengo 26 años en la docencia, trabajo en esta escuela desde hace 23 años y estoy a cargo de sexto A, B y C en el área lengua. Me llamo Fabio Conti y si fuera presidente aumentaría los sueldos de pago de los jubilados, abriría fábrica para agrandar el puesto de trabajo y nada más. Me llamo Agustín Cesano y si fuera presidente haría escuelas y hogares para todos los niños que viven en la calle. Me llamo Lara Ferroni y si fuera presidente crearía más puestos de trabajo. Soy Brian Rimbaletti y si sería presidente pondría más puestos de trabajo y bajaría el dólar. Me llamo Natalie Chiari y si fuera presidente daría trabajo a la gente pobre y arreglaría las rutas que están rotas. Hola, me llamo Diana Lodato y si fuera presidente bajaría los precios de los alimentos y trataría que no haya tanta pobreza. Hola, me llamo Corina Micheli y si yo sería presidente bajaría los precios de las comidas y aumentaría los sueldos. Hola, soy Agustina Luciana y si yo sería presidente arreglaría todos los puentes, todas las calles y haría obras como en Santa Fe y las inundaciones. Me llamo María Virginia Russo y si yo fuera presidente arreglaría todas las rutas y pondría más puestos de trabajo. Hola, soy Guillermo Méndez y si sería presidente no sería injusto y le daría a los pobres lo que necesitan y mandaría hospitales de todas las ciudades a la pobre gente de Santa Fe que está viviendo un momento terrible, así se le cura las enfermedades que tiene. Y si fuese presidente haría más hospitales. Si la escuela estaría en mal estado, las arreglaría y a los chicos pobres que van a la escuela, si les falta mochila, por favor que donen mochila, las que no necesitan, y que también voy a arreglar la ruta y puedo parar un poco la inundación de Santa Fe y donar muchas cosas para llevar allá. Más escuelas nuevas y a la enfermera la mandaría a Santa Fe para que le ponga las vacunas gratis y qué cosa, para que los chicos no tengan más enfermedades. Haría más edificios, reconstruiría las calles, los puentes, donaría 1000 vacunas para todos los de Santa Fe y que pase todo esto.